Cristian de Argentina nos envía el siguiente caso. Nos cuenta que el lugar donde vivió de niño se contaban muchas leyendas sobre apariciones de duendes. Una noche las cámaras de la policía captan algo bastante impactante. Vamos a verlo. Jorge Arenas nos envió el siguiente caso. Nos comenta que cuando se sacó una foto con su perro, en la parte superior de la imagen se puede ver algo simplemente escalofriante. Esto fue lo que registró. Mario de Azul nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en el estado de Campeche se está construyendo un tramo de lo que es la obra del Tren Maya. Muchos de los que han estado trabajando en esa obra comentan que se han encontrado y visto cosas muy extrañas. Existe entre los lugareños una leyenda de que en esas selvas hay gigantes que las cuidan. Les llaman guardianes del bosque. Mientras acaban el registro de una sección, en el fondo se puede ver algo muy similar a estos gigantes seres. Vamos a ver lo que registraron. Daniel Ochoa de Perú publicó en nuestro grupo de Facebook el siguiente caso. Comenta que lo registró uno de los trabajadores en una empresa que tiene un pasado donde un avión al caerse se estrelló en el lugar y mató a muchas personas. Desde entonces muchos eventos paranormales ocurren en ese sitio y este es uno de ellos. Vamos a verlo. Su cabeza sacada. ¿Qué tendrá? ¡Qué puta mierda! No, huevón, de verdad. Mira, a ver, ¿quién está? ¿Dónde? ¿Adentro? ¿Quién está adentro? ¿Nadie, sí o no? Alison Maritza nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una casa ubicada en Perú, a los habitantes los asustan constantemente. Una noche al grabar un robo en la calle, un ser oscuro se aparece frente a los habitantes del lugar. Este es el documento. ¿Qué fue? ¿Qué fue?
Puta madre, causa, ya fue, ya. ¿Qué fue? Están cobotando un chibolo, mano. ¿Están robando? Sí, causa, y el tío ese de camión, mano, se bajó. ¿Qué fue, mano? Oh, pero yo me voy fijando. Uy, O sea, man, no me empujes, puta, no. ¿Qué chafo, weón? ¿Qué fue, weón? ¡Uy! ¿Qué fue, weón? El siguiente evento ocurrió en Rusia. Una banda de rock en uno de sus conciertos repentinamente se va a la luz. Lo más impresionante es que cuando esto sucede, varios de los espectadores se tornan de una forma aterradora, ya que sus ojos comienzan a brillar de una manera sobrenatural en la oscuridad. Vamos a ver lo que sucedió. En una entrevista que le hacen al vocalista de la banda posteriormente del evento, comenta que en ese concierto ocurrieron cosas muy extrañas, ya que al irse a la luz ellos también vieron la forma aterradora de los asistentes. Le informaron que había mucha gente muy poderosa en ese concierto y en esa fiesta, incluso que podrían tratarse de personas que no eran humanas. Vamos a verlo. Погас. Почему-то у большинства людей, которые были в зале, а там были люди совершенно, ну, так, серьезного полета, стали светиться глаза. Барабанщик у нас, собственно, выронил палочки, и больше мы песен не играли. Было пи***ц как страшно, поэтому мы съебались оттуда даже, я и не помню, как мы дома оказались. Si tienes algún video fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.